En un punto intermedio entre el temor y la curiosidad está el sentimiento que desde la antigüedad el mar ha despertado en la raza humana. Dentro de este mundo sumergido, el hombre es intruso. No obstante, temprano aprendió que parte de su supervivencia estaría ligada a este enorme desconocido. Antes, para construir una lancha había que labrar aquella pura hacha, hacha y suela, y serrucho. Ahí no había motosierra, no se conocía una sierra cinta, nada de eso, se trabajaba pura sangre. Porque antes, para construir una lancha, tenía que agarrar un tablón así de genízaro, de 5 varas, y eran como 8 o 10 personas, para dejar una curva en una sierra cinta. Ya cuando salió la motosierra, pues ya fue más suave el trabajo. Ya una persona, uno marcaba la curva en el tablón y una persona con la motosierra sacaba la curva. Ya era el trabajo más suave. No había taladro. Se trabajaba con una barrena pura. Es decir, se la estaba. Para hacer una lancha como esta, uno puede latar ahorita 3 meses. Y en ese tiempo se la estaba año y medio, por lo menos. Ya la embarcación aquella que se hacía de un solo tronco, ya ahora ya eso prácticamente no existe, porque imagínese usted botar un palo completo para hacer una embarcación que si acaso iba a aguantar 3, 4 personas máximo, ¿verdad? Ya eso no se usa. Lo que se hace es que se construyen este tipo de embarcaciones, ¿verdad? Más amplias, mucho más eficientes en el agua. El carpintero de Riviera es diferente al carpintero de artesón, porque el de artesón hace casas, el de Riviera construye barcos y repara barcos. ¿Y por qué no dicen de Riviera? Porque construimos embarcaciones a la orilla del estero o a la orilla de un río, como quiera llamarlo. Send Fiona out first as my ambassador. See, Fiona makes the friends for me, yeah. And then I come afterwards and just kind of fill in the little details. But Fiona is the story. Fiona is the important thing, and she allows me to meet all these wonderful people. And I like to listen to what people have to say, and I learn about people, and just try to somehow, I don't know, make people feel gentle and loving and caring. I keep saying it over and over. I don't understand why we aren't more of that. We all feel so good when we're hugging and kissing and gentle with people. And when we do something nice, we feel so good. Why don't we do more of that? Yo vivía en Playa Chiquita por muchos años y llegó un momento que mi madre tenía 20 hijos, éramos 14 en casa. Entonces cada día me parecía más imposible decir, venir acá a vivir. Y vine acá de los 14 años a este pueblo, me gustó. Y me quedé trabajando, haciendo mi vida. Empezaba buceando langosta y con la pesca igual. Hasta que primero empecé con un botecito con canalete, después hice una vela. Después de eso me prestaron un motorcillo, un señor de Limón que se llama Yayi. Y después pude comprar un motorcito pequeño, un 6, y hacer un bote más grande. Así fue que se me la pesca. En esos tiempos había una lancha que se llamaba Moderno, otro que se llamaba Tropical y Triton, que traía las cosas cada 8 días, llevaba el producto de lo que era banana, siembra de banano en ese tiempo, y el chocolate que es el cacao. Y traía al mercadería. O si no, también hay otro que le dice cara de mula. Una mula que jalaba una careta de aquí a Pencer, que usaba el río en bote, también era otra forma de transporte.
tend to be happy people. I mean, they're creating something as they go. You know, when you just shuffle papers all day long, it's pretty hard to feel real good about yourself. You know, yeah, it's really hard. Yeah. Mi trabajo consiste en reparar embarcaciones y sé que construirlas también las construimos. Inclusive hemos aprendido a hacer planes y hemos hecho cursos con el INAH aprendiendo a hacer barcos modernos ahora que se hacen en fibra. Pero la especialidad más que toda mía es barco de madera y ese es un molde desechable. Porque si fuera el molde correcto, entonces lo que se hace es que se chorrea por dentro. Pero como es molde desechable, entonces se forra en láminas y una vez que esté forrado en lámina y se reviste por dentro, se quita toda la estructura de madera que se hizo y ya queda la embarcación de pura fibra. Muchas técnicas que son tradicionales y a la vez técnicas que son modernas de construcción. Ya no es simplemente llegar y poner madera como se hacía antes, cualquier madera, sino que ya ahora se busca, se selecciona, se utiliza plywood en vez de madera sólida. También la forma de la estructura es diferente. La popa no es tan reducida como antes, sino que ahora es recta, porque tiene más capacidad de carga. Todos los refuerzos ya están, se disponen de una manera más lógica y más conveniente también para que la embarcación resista los esfuerzos, pueda soportar más carga, sea más bonita incluso estéticamente también. Embarcaciones ya no para pesca, rústicas, sino que un doble propósito, pesca, turismo. Se sacaban a puro serrucho. Para bloquear una pieza dura era barrena, se llamaba esa, broca. Ahora pues ya hay el taladro, ya todo se modernizó. Te agarraba un barco de esto, lo cerriaba y después a puro cepillo de mano había que afinarlo un poco. Ahora ya no, ahora es lijadora. Ya queda la lancha bien pulida. Antes quedaba muy brusca la embarcación. Y no había modo pues de trabajar así. Y ahora como se ha adelantado tanto, se ha modernizado todo, pues ya el trabajo ha sido más suave para el carpintero de Rivera. Ya son técnicas que ya se han perdido, ¿no? Pero en realidad no eran muy eficientes. Daban resultado, pero también a nadie le importaba si el tronco era valioso, ¿no? Lo importante era tener un bote, ¿no? Y que de pronto el bote se le hacía un hueco, bueno, se tapaba. Y a nadie le importaba la velocidad también, porque la mayoría andaba con remos, ¿no? Ahora no, ahora digamos usted tiene un bote y el bote está medio flojo, medio podrido, y usted le monta un motor, digamos un 15 caballos, y lo puede despedazar, ¿no? I learned that way, it works. I don't have to be dependent on other people and fancy machines. I can be dependent on Don. When I have a piece of rope with a rock on the end and I drop it into the water and it says I'm in 10 feet of water, I know I'm in 10 feet of water. But if I have something digital, I'm not sure if it's really 10 feet down there or not. Nuestra especie, en la búsqueda por satisfacer sus necesidades alimentarias, debió aprender a conocer el mar para luego servirse de él. En la Edad de Piedra, el tímido acercamiento se limitaba a la acción de recolectar los cangrejos y peces pequeños que quedaban en la playa durante la bajamar. Más adelante, también se implementó el uso de la lanza, el arco y las flechas para los animales marinos. When I started, this was a modern boat. I mean, you know, in 1955, this was a pretty modern boat still. I mean, this is how all boats were. You know, it was still an old boat, but this is, with the equipment and everything, this is what boats had. So I've just maintained all of those things through the years. La construcción es igual, eso no se ha perdido. Sí. Los clavos que llevaba antes los lleva una lancha ahora. Los tornillos que llevaba antes los lleva ahora también igual. Eso no hay ninguna diferencia en el barco viejo ni ahora los modernos de madera.
Costa Rica ha estado sembrando teca y sembrando algunas maderas que sirven para uso naval, pero aún así su costo es muy alto. Entonces ahora las embarcaciones se prefieren hacer en fibra de vidrio, en resina reforzada con fibra de vidrio, que es el verdadero nombre. Entonces los costos sí son muy altos. Pero como le digo, cualquier cosa o cualquier actividad que se desarrolle en el agua tienen que ser sobre embarcaciones. Y entonces hay que construir las embarcaciones. Pues en construcción de barco de madera, donde hay que poner la atención, bueno, casi toda, pero la más importante es la forrada. Y a la hora de galafatear. El galafate, si no lo pone bien, entonces la embarcación le entra agua. Y tenemos que también, la estructura tiene que ser correcta. Si no, no sirve nada. Algo queda malo, pues que quede de la obra muerta para arriba, que quede un poquillo, pero la obra viva tiene que estar completa, porque esa es la que va dentro del agua. Hay que tenerle respeto al mar, yo siempre lo he dicho. Bueno, y no, yo que tengo ya tiempo así, andar en el mar, bueno, cuando uno comenzaba, y uno como es joven, era joven antes uno, y uno se tiraba al agua y de todo allá afuera, y vacilaba uno. Y, pero ya como va uno, ya por el tiempo, ya no, ya hay que tenerle bastante respeto al mar. La cuerda a mano con 4 o 5 anzuelos, y así no aprendimos a pescar, pero conforme va cambiando el asunto, ya existen los trasmayos y cosas así, que es el daño que se hace. Entonces prefiero dedicarme así a la pesca. Es una historia bastante larga, cómo nosotros encontramos los bancos de pargo sin equipo electrónico. Simplemente pasamos tal vez 2 años tirando cuerda y mirando las montañas y ganándole de marcas. ¿Lo riega el equipo así, como digamos a... como digamos al hilo de la corriente? El paño llega y uno lo echa aquí con una bandera aquí y una bandera al otro lado, y como lo lleva la corriente, eso va como, digamos, atilintado abajo, va tilinte, entonces no lo deja que se recoja ni que se enrede. Entonces por eso es que aquí lo fundamental para trabajar estos aquí son las corrientes. Siempre buscamos en la montaña más alta, hay 2 montañas y la más alta hay un árbol más alto en la de abajo, entonces guiamos por esos puntos. Ese árbol podemos correr tal vez 5 millas guiando con el mismo árbol, el más alto, pero con las casas o los árboles que están abajo. Y cuando cortan esos árboles es difícil, tenemos que imaginar la profundidad del sitio, por aquí está más hondo, por allá está más seco, hasta volver a encontrar y tomar otras marcas. Las pangas son más pequeñas, ¿verdad? Y las lanchas son más grandes, miden más, son más anchas. Para trabajar un equipo de estos, en veces uno dice que es mejor una panga porque son más livianas para uno trabajar en ellas, más cómodas en veces. Ahora, como uno esto lo tiene que jalar a mano, entonces cuando uno lo jala y con una lancha que es muy pesada, entonces ya cuesta mucho. Le chima los dedos. Sí, le chima las manos a uno, pero ya como en una panga es un poco más suave. Hay tiempo en el Pacífico que no pueden pescar. Pero nosotros pescamos aquí siempre, y si el mar está alto por las lluvias, tenemos nazas, unas trampas que tiramos, y a veces una semana no podemos salir, y cuando salimos, tal vez la pesca cuerda artesanal no sirve, pero encontramos algo en las nazas y eso nos defiende bastante. De nostalgia, lo que pasa es que seguimos en la misma rutina. Al ser barco de fibra, pues estamos en lo mismo. Lo único que tenemos que aprender un poquito es a la cuestión de fibra, y que no es muy difícil. Es más difícil hacer el barco de madera que el de fibra. El de fibra, los detalles de fibra son parecidos, pero más fáciles. El de madera sí tiene una complicación de medidas tremenda conforme va avanzando la construcción del de madera. Digamos, una cuaderna. La cuaderna es la curva. Curva maestra. Entonces, hacia la proa lleva escantillones. Del centro hacia la popa también lleva escantillón. Solamente las del centro no llevan escantillón.
son escuadra. Entonces, todo ese montón de medidas hay que aprendérselas. By having the plastic boats, more people have been able to go sailing because boats aren't so hard to build. They don't cost as much money. Plus, you don't need all the skills on a plastic boat that you do on a wooden boat. So more people can have boats this way. And because they make a mass production, they're cheaper to build. El de fibra es un material que dura. Dura, 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 y no hay que estarlo reparando. El de madera sí es un poquito más complicado porque hay que estarlo metiendo al dique para cambiarle tal vez un par de tablones que se fregaron o se los comió la broma. El mar tiene un grujito que le dicen broma. Entonces entra en la madera y la pica. Y hay que estar cambiando esos tablones. En cambio, el barco de fibra y vidrio, nada más que lo mete al dique, lo raspa y lo lava y lo pinta. Y no tiene que estarle dando muchas reparaciones. Más o menos una embarcación como esta, esta es de lujo, ¿eh? Pero cuando se termine, esta embarcación andará por 1,5 millones de colones, más o menos, solo la embarcación, sin motor, ¿no? Ese tipo de barco ahorita está costando cerca de 60, 65 millones de colones, ya terminado, porque los materiales son caros y la mano de obra también es cara. Nosotros, pues, a pesar de que tal vez no haya trabajo, pero cuando estamos trabajando ganamos muy bien, estamos muy bien. 70, 75, 60 mil colones por semana. Y al maestro ya ahora se le da 100 mil colones por semana, porque es el que lleva la dirección y los planos y todo. All they use is computers now, and they press buttons to make things work, and they're not as good as sailors as that time. And I don't think they're getting the pleasure because they're not what I call paying their dues. They're not earning the right to sail. They're just getting in the boat, turning on the key, and sailing away. So they aren't getting the pleasure that I think I get, because I work hard to make it work, and so I get way more out of sailing. Transcurrieron milenios antes que las primeras embarcaciones surcaran las aguas oceánicas. Confeccionadas con pieles de animales o mediante el vaciado de troncos de árboles, surcaban los mares impulsadas con remos o con la ayuda del viento y una vela. Hoy, la mayoría de los métodos de aprovechamiento pesquero son destructivos. El hombre, quien temía a los monstruos de mar, se convirtió en el peor monstruo de todos. Ellos tienen la base aquí. Las empresas aquí, pero un barco eso llega y sale aquí y de aquí navega, digamos, son 18 días a mar abierto. 18 días uno sale de lo que es aguas costarricenses, uno casi va a pescar en aguas internacionales. Yo por eso yo hallo de que eso es que le echan la culpa a todas las compañías chinas, para mí no. Nosotros hemos estado trabajando por más bien allá por México, por Guatemala, por casi por los Estados Unidos. Y que le echen las culpas a ellos, que las especies que hay aquí se están extinguiendo, para mí no les creo. Hace quizás 15 años o más, había un bote petrolero que iba soltando dinamita de frontera a frontera. Eso dura aquí como casi un mes. Quizás podemos ir antes de eso por 2 horas y podemos sacar hasta 100, dos personas, hasta 100 o 150 kilos de pargos. En la mañana salimos aquí a las 5 de la mañana y a las 11 veníamos. Después que pasó ese barco, la tragedia fue que la pesca se fue, que costaba encontrar 5 kilos. Porque en la profundidad de 75 brazadas, donde está el arrecife abajo, donde iban los pescados, pues nos soltaron las bombas. Entonces, al destruir el lugar donde iban los pescados, se alejan también. Demasiada la población que hay de pescadores. Demasiado. Y después que tanto que aquí, como hacen ahora estas veas, según ellos, que para cuidar un poco las especies, según ellos, llegan y en veces cuidan por aquí enfrente, pero allá entro en el Golfo de Nicoya no cuidan y así están ya. Y entonces no es que se protege todo, como dicen ellos. Y ahí es donde los que sufren son los pequeños pescadores. Los camaroneros no, porque los camaroneros ellos llegan y andan siempre rastreando. Y ellos son los que matan más todo el pescado pequeño.
Sí, pues lo importante de un dique, pues, como le dijera yo, uno se siente orgulloso, ¿eh?, de saber que tiene este dique, sus lanchas. No, pues no tengo que estar pensando que tengo que pagar una cantidad grande de plata. Uno sube una lancha de estas, por decirle, 8 días y son 200 y 3 mil de colones. Pues yo me siento tranquilo porque ya no tengo que sobrepasar esa plata. Y después, pues con el dique, pues ya tengo para estar comiendo yo y toda mi familia. Esto es una actividad muy llena de tradiciones, ¿no? Digamos, tal vez ustedes notaron de que yo a la embarcación le doy un montón de nombres: proa, popa, mora, bagra, arenga, un montón de nombres que hay que usar. Hay que rescatar eso, esa tradición, no en cuanto a la forma, sino en cuanto a la actividad que estamos haciendo, que es un arte y con mucha responsabilidad. Tenemos que ser extremadamente responsables. Estamos construyendo vehículos. Además de que tenemos que ser hasta orgullosos de sacar una buena obra y dentro de un marco de economía, un marco de no desperdicio. Bueno, la situación que había tenido, pues, tener este dique. Porque esto me costó sangre hacer esto. Porque esto yo lo hice sin ningún préstamo, sin nada. A pura sangre y con ayuda de la lancha mía. Y la última satisfacción que tengo, pues, es terminar esa embarcación, el Vikingo. Y yo creo que ya es la última que hago. Society doesn't let us be our own men anymore, right? If something goes wrong, we call the doctor, the lawyer, the attorney, the fireman, whatever. But when you go to sea on a boat, if you're there 30, 40, 50, 70 days, you take care of everything, absolutely everything. So when you step ashore after that many days, you're kind of standing kind of tall and feeling pretty good because you got to be a man. Y hay experiencias bonitas también, como uno en veces ve barcos allá afuera que uno si nunca se iba a imaginar verlos aquí en estas costas, ¿no? Allá en veces ve uno un barco lindísimo, ¿sabes? Como hace poco estuvimos ahí en la isla del Coco, un yate bueno, fenomenal, ¿verdad? De los de la DEA. El bautizo de la embarcación, bueno, primeramente eso es un derecho mío. Yo le pongo el nombre. Primero. Segundo, no puede ser el martes, porque el martes es malo para todo. Ninguna embarcación se bota un martes. Eso es una tradición. Lo que más me satisface es un deporte, que a través de es un deporte que me fascina. También tengo de ventaja que de eso es decir una ganancia también. Y creo que la vida en el mar es más sabrosa, como dice la canción. Sí, me encanta. All throughout the South Pacific, all those years with my friends, we would say, come on over to my boat tonight and we'll talk story. And that meant people came and you just talked. And you had all night long, so everyone got to finish their story, and then the next person would talk and finish their story. And you had this sharing and the exchange of ideas and how to fix things and make things work and nice places to go and people. And we don't have that anymore because we just watch. We don't remember any television show we ever saw, but we remember every book we ever read. That doesn't make any sense. We spend 4 hours a night watching television, and we don't read a book. Yeah. But tomorrow we won't know what we saw yesterday. It can't be good. It just can't be. I hope mankind is in his early stages of development, because if he's not, there's not much hope. I hope we're going to evolve into something better. We're trying to solve the problems of the universe and where and how that happened. We can't even solve the problems of getting along with each other.